¿Qué dice YouTube? Bueno, hoy hemos venido a cortar, bueno, aunque vamos a cortar algo con motosierra, no es el protagonista del día hoy. El protagonista es otra herramienta ancestral, que es el hacha, conocido en nuestra zona como aizkora, y tenemos como especial invitado a Beñat Amade, que compite en Pentatlón, y una de las pruebas pues es eso, aizkolari, bueno, corte con hacha. Y bueno, estamos afilando un poquito la motosierra para sacar un par de trozas para prepararlas para el corte. Yo si no, la guía ahora me ha ayudado un montón. Sí, joder. La primera vez usaba sin guía y sabes que me pasaba que de repente le llevé a arreglar la motosierra y me dijo, esto que no he afilado yo. Me dice, voy a utilizar así, no así. O sea, de ahí hasta un menos de... lo vas poco a poco, o sea, vas poco a poco cambiando el ángulo, sí. Y claro, tú no te das cuenta y al final la lías. Y luego sí que el tipo me dijo, a ver, mira, lo que tienes que hacer es... A esta no tiene. La que tenía antes tenía una marquita de donde de aquí no puede pasar, ¿no? Sí. Entonces tenía un ángulo y decías, sí, tienes que seguir tiene una línea. ¿Es no ese ángulo? Línea. Ah, no, igual es Oregon la esta. Igual las Oregon, las Stihl traen todas... Sí. En todas esas bellas. Y bueno, ya esos temas. A veces depende con qué no lo haga, sale mejor o peor. Retuerce, dale giro a eso es. Soy aizkolari, que él anda con camiones en el monte, sacando madera y así. Sierra, voy a cortar de puta madre. Y me dice, ah, espera, no está afilado, espera un poco. Digo, ¿cómo no está afilada? Pero sí se bajaba sola la motosierra. No sé, 1 minuto, 2 minutos. Venga, me dice, no es la motosierra, tiene que, la apoyaba y decía, tiene que bajar ella sola. Le da yo y corto. Y decía, no me la puedo creer. No me lo puedo creer. O sea me sacó la madera como si fuera de juguete, vamos. En un curso que hice también, había uno que trabajaba un montón forestal y tiramos una acacia y joder, está desafilada la cadena. Ah, métele, Cristian, ahí una afilada. Le metí una pasadita así en un momento de nada. Y alucinas cómo cortaba la acacia. Joder, Cristian, digo, si estaba destrozada la cadena. Pero la gente que mete muchas horas afilando en monte y así, las máquinas. Yo lo que hago es, venga, un diente, paso, otro diente, paso. Este lo ve y dice, no, este está bien. No, este no sé qué. En el taller pinto con rotulador una de las... bueno, para la primera. Sí, porque hay veces que el filo está bastante limpio y no se aprecia bien, entonces automáticamente le pinto con un rotulador la cabeza y... Sí, yo cuando hago en casa una tiza, vamos a ver, sí. Aquí no me gusta porque si ves... De serie traen 35 grados y para cortar tablas y así, creo que le dejan el ángulo a 12, para que no... Para que no salga muy, que no raye mucho la madera, raya menos la madera. Como tiene menos ataque el diente, raya menos la esta. Esta es la materia prima con la que trabaja Beñat. Mapeas de haya, Fagus sylvatica. Recién sacadas del monte. Recién sacadas del monte. Nos toca buscar un trocito que no tenga nudos, culo, que esté un poquito limpio para poder cortar, porque cualquier nudo que haya desafila las hachas. Están muy afiladas, cortan mucho, pero lo malo es que son delicadas, como pasa con la cadena de la motosierra. Entonces a este de aquí, que es el primero más fácil de sacar, le vamos a quitar, esto es el culo, que está más gordo. Esto de aquí está siempre, aunque no tenga nudos, está mucho más duro y corta muchísimo, y esto se usa o para calentar la casa directamente. y haremos un corte por aquí y luego sacar, viendo el diámetro, hay que darle una longitud para que nos entre el corte, pero en este con 90 centímetros sí ya nos vale, así que aquí sacaremos una buena pieza. Está todo plano, sin nudos parece, no sé si por abajo habrá alguno, pero bueno, y en función de cómo veamos cómo está la madera, seguimos o sacamos de la siguiente, del siguiente tronco. A ver si hay sorpresas abajo. No parece, ¿no? Este ya va a dar guerra. Pues se ve, mira. Este de aquí se ve muy fresco. Esto está aquí muy limpio, sí. Pero si ves, incluso tocando, sí, lo notas. Todo este corazón está, quiere decir que está duro. ¿Sabes qué ha pasado ahí? Sequía. Posible poda, posible... Cuando las sequías sí suelen marcar, pero muchas veces si ha tenido una rotura mecánica o una poda muy fuerte, le crea un estrés tal al árbol que tiene que reestructurar otra vez todo lo que es la planta. Y esto era un haya y a partir de aquí es otra, porque se rompió parte de la copa y eso tuvo que reestructurarse, entonces hay un cambio en su vida y suelen marcar muchas veces porque se ve muy perfecto. Sí, joder, esto encima estas son las maderas. Sí. El centro normalmente, o sea, la de fuera, usamos dos tipos de hachas, lo que es la corteza, una hacha grande, pesada, que bueno, pues como está más blando, vamos a decir, la madera del exterior, sacas mucha madera, o sea, sale mucha madera, sale muy fácil. Y luego ya, una vez que llegas al interior, cambiamos una hacha más pequeña, con menos filo, o sea, menos filo, digamos a decirlo, ¿no? O sea, afilada, pero menos filo, porque esa zona es más dura. Entonces, buscas con el mismo golpe, abarcas menos espacio, pero entra un poquito más la madera, que esa sirve porque cuando la madera está muy dura, pues tienes que usar un tipo de hacha u otra, bien por dentro o por fuera. Y esta de aquí, cuando dentro está así, hay que toca sufrir, seguro que lo veis cuando llega esa parte, que las pasaremos un poquito más putas, pero no sé, con esta madera vamos a disfrutar hoy. Ya el propio corte me ha dicho que tiene ahí... Hay algo duro, hay un muro abajo, ¿no? Que va a estar durita la madera. No, esto de aquí. Porque es madera de refuerzo para que no se... Para que no se satura. Eso es. Estas mierdas de aquí, o sea, todo esto, o sea, todo lo que no es plano, lo notas cortando. Yo, al final, lo que has dicho, yo no soy aizkolari como tal. Ese chupo, por ejemplo, si, cuando cortemos los anillos, los anillos de la izquierda tienen menos separación que los de la derecha porque él mismo crea madera de refuerzo, claro, para sabe que está inclinado. Entonces, él prepara toda la madera de la parte más... Si están plantados en bosque, crecen rectos. Si hay un hueco que había un claro, uno se inclina un poquito. En un libro, en Finlandia y por ahí... Bueno, Finlandia, vamos. Era un libro finlandés de madera y tal. Y hablaban que eso, que todos los bosques, digamos, para sacar leña, que lo que hacen es los chopos, los plantan súper juntos, para que haya competencia y crezcan largos, ¿no? Muy altos y finitos, porque al final lo que hablaba era eso, pues cada 10-15 años iban cortando, y claro, cortar un tronco como este cuesta el doble que uno como este, un poco más finito, que al final para hacer leña es de mejor calidad, pero lo que buscas es también comodidad, ¿no? De tiempo. Sí. Y bueno, eso. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es sacarle las losas planas, desde donde yo voy a poner los cabrios, y luego por otro lado por donde yo me voy a subir a cortar. Y... Bueno, como me encanta la madera de... Ahora sí que lo que yo... Al principio cortamos un poco pino también, pero en cuanto coges el haya, luego ya no quieres tocar otra madera. Es la del campeonato, pero aparte, incluso en casa, para la leña y demás, a la gente a veces que le llevo, como tú llevas pescado, pues yo les llevo madera para la chimenea y dicen, ¡buah! Con un trozo gordo he estado media tarde. He estado eso en la chimenea, lentamente, y daba gusto. Bueno, eso es. Beñat y yo nos conocimos por la pesca submarina. Somos del mismo club de pesca submarina. ¿Vale? Ese es nuestro nexo. Nuestro nexo. Somos archicompetidores del club social. Yo no tengo nada que hacer contra él. Y lo mismo, no cojo la motosierra a él por no dejarme mal. Lo malo que tiene este sitio es que no hay un trozo plano como tal, porque a esto lo ideal es darle la vuelta en un sitio plano y ya está, así no tengo que apoyarlo. Entonces lo voy a subir justo aquí donde estás tú. Con una azada se podríamos alisar, ¿eh? Una zonita... Camino fácil. Realmente sí. Esto de aquí. Antes teníamos un sitio, pero justo... Con las obras una de estas. Nos han echado de donde estábamos. Ya. Ya bueno. Pues ahora lo que hay que ver es que lo que he cortado antes, que aquí no está pasándome mal, es lo que apoya. Que si no, una vez cortas un tronco y si no lo pones bien, de repente pones los cabrios, le das la vuelta y te encuentras que dices, hostia, mierda. Sin más, lo sí. Puedes a rebajar y ya está. Pero si no... también. En los campeonatos hay veces que les toca preparar en la plaza, en la madera, a la mañana o el día antes, y la gente va a ver, porque simplemente el sacar este listón ya te dice cómo está la madera. Viendo cómo, para preparar el hacha. Con madera fresa, la motosierra afilada. Cuando está bien, no está dura, sacas como mantequilla. Y hay veces que te cuesta. Y quiere decir que aunque esté limpia, la madera como esta, siempre tiene trozos que están un poquito más duros, por lo que sea. Y se nota mucho. Porque eso, al final, en función de cómo esté el tronco, hay que usar un tipo de hacha u otro. Y es lo que te vale para sí, elegir sí. La estrategia del día. Esto es como en la Fórmula 1 las ruedas. La rueda es lo que transmite la potencia del motor al asfalto, digamos, ¿no? El que lo saca. Sí, sí, sí. Y lo mismo con el hacha. O sea, hachas son todas buenas y afiladas, pero hay que coger la que le viene perfecta a la madera que tienes. Por ejemplo, si la madera está muy dura o es muy fibrosa, se te atasca mucho la madera, el hacha, y eso te ralentiza. Aunque sea un hacha que corta mucho, se clava un montón y se ralentiza, que es lo que a mí pasa un montón. Ahora nos toca con la descortezadora quitar toda la corteza para que esté limpia la madera y que no haya ni tierra, ni piedra, ni nada que, aunque a simple vista no veamos, pueda dañar el filo de las hachas. La madera tiene que estar, o sea, limpia. Cualquier cosita, o sea, ya no es piedra, con la propia tierra, como pasa con las cadenas, la propia tierra ya te hace una marquita, y si te hace una marquita en el hacha, ya te genera, o sea, cuando estás cortando vais a ver que te deja una marca, y al final eso es rozamiento, entra menos la madera, entra menos el hacha, y si encima le rompes un poco el filo, pues ya lo has liado, porque es que ya no hace el juego bien y se nota mucho. Entonces para eso usamos esta descortezadora, y lo que te he dicho, a lo mejor una herramienta motosierra un poco pequeñita, porque al final tenemos que estar moviéndolo mucho, y si no, pues de calentamiento está bien, pero lo que no vale es dejarte los riñones antes de entrenar. Qué pasada de cacharra. Bueno, casi como destoconadora pequeña de mano sería hasta la hostia. Y esto... Claro, la otra opción era con el hacha... Chac, 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 y quitándola así, golpecito a golpecito. Y ya lo he hecho durante mucho tiempo, como sabes, y cuesta bastante. Así que calientas bien. Entonces nada, nos queda este tronquito, ¿eh? A ver, aquí para que se vea bien. Está ya limpio. Y aquí entra la hacha y se le puede dar fuerte sin miedo de que pase nada. Así que mira, veo este trocito es un poquito más gordito. Aquí caliento yo. Cortamos este y luego... Ese toca a ti, ¿eh? Vale. Pues ahora nos toca... Al cambiar de sitio... Ahora ya, como está todo limpio, ya no debemos de arrastrarlo porque si no se clavan las piedras, que da gusto. Claro. Miramos un poquito y escogemos qué parte va a ser la de abajo, igual la de arriba. Yo creo que lo mejor va a ser dejar esta arriba. Dos. Lo que voy a hacer es yo no voy a acabar el corte para que no se abra y ya está. Así luego puedes cortar. El entrenador, el preparador físico, me dice, ¿qué? ¿Para madera cómo sueles calentar? Y digo, calentar. Poniendo los cabrios. Ven un día a verme, cortando la madera, ya. Me dice, vale. Y muscular, le digo, eso sí, hago estiramientos, movimientos, pero lo que es la caja, tú tranquilo, que empieza ya con una sudada de puta madre. Claro que entras en calor. Te quedas sin manos, chaval. Esto lo mejor, tener un entrenador o un... Aquí. Un ayudante. El groundman. Lo que yo tengo, el groundman. Claro. A la gente buena tiene 3 o 4... Vamos a cortar 4 cortes. Un entrenamiento de una historia de primera va a cortar 12 cortes o 14. O 20, depende del entreno que tenga, pero que vamos, que es más, esos ni cubren la madera, porque la consumen en 2 o 3 meses. Las maderas van por, no por diámetro, por perímetro. En función de los centímetros, tiene un nombre. Se miden en pulgadas, ¿no? 1,05, 45 pulgadas, 1,25, 54, 1,40, si no me equivoco, 60. Y 1,76 creo que es el más grande, bueno, el más grande, de los más grandes que se cortan, que es el Oimbico. Tiene sus nombres, Kana Erdi, Kana, Oimbico, hay diferentes medidas. Y el de hoy, este tenemos 1,41, a mí me gusta apuntarlo. Y en este lado, que a veces, en este no hay mucha diferencia, yo creo, pero... algunos troncos, a ver si que toco. Mira, 1,38. Y es que nuestros centímetros se notan bastante. Y básicamente quieren decir dos cosas. Que lo hemos marcado al cortar, que este es el culo. Entonces luego cuando cortemos, lo que vamos a hacer es, se suele cortar con dos ángulos diferentes. El chaflán, que se llama, que es un ángulo muy abierto, muy oblicuo, que es donde entra el hacha, le das poco perpendicular para que entre bien el hacha, y lo que hacemos es el lado del culo, el chaflán, para alejarnos del culo, que es la parte más dura. De todo ese tronco, la parte más dura, la parte más blanda. Y esa otra parte se llama sersén, que es, no vas en corte perpendicular, sino cortas un poquito más, pero no el chaflán como el otro. Luego lo vais a ver cuando lo dibujemos ahora. Y eso, pues bueno, al final te va marcando, vas viendo cómo es la madera, y en función de cómo sea la madera, de dura o tenga nudos o lo que sea, pues vas variando un poquito los ángulos. En las maderas pequeñas da igual, porque no hay mucho recorrido, pero en maderas como esta o más grandes tienes que empezar a trabajar muy desde fuera. La técnica ya no es tanto del golpe, sino de saber leer la madera y leerla, porque claro, si la madera está muy dura y coges muy abierto, hay que sacar madera, la hostia, aunque entre mejor la madera, pero cuesta mucho. Y por ejemplo, si está muy dura, pues te conviene más cerrar el ángulo, aunque entre menos el hacha, pero es más cómodo y al final tienes que sacar menos madera. Esto es como todo. El objetivo es cortar el tronco. La gente cree que es meter el hacha, no, el objetivo es sacar madera. Con los golpes, sacar madera. Cuanto más madera saques, mejor. Entonces tú tienes que ir dando los golpes en el sitio donde sea mejor para sacar la madera. En algunos sitios más fuerte, en otros más fino, etc. Entonces ahora marcamos el punto medio del tronco, porque no sé si habéis visto alguna vez, lo que se hace es se corta primero un lado, se llega hasta la mitad y luego se corta por el otro lado. Esto normalmente pues sirve con hacer una pequeña aspa con el hacha, para dejar una marquita, para saber hasta dónde tienes que llegar, pero a mí me gusta tener la línea porque te da más facilidad visual o más relajación. Sí. Lo mismo que el corte, a mí me gusta marcarlo, aunque luego igual puede que no lo siga, pero por lo menos tener dos referencias, y si veo que la madera está muy fresca, pues me abro un poquito más porque me puedo inclinar, y si está muy dura, pues me cierro, pero tener esa referencia, ¿no? Pues vamos a llegar hasta aquí, vamos a decir, entonces siempre dejas aquí un trocito, que es donde se van a encontrar el corte, y este sería el chaflán. Como veis, buscamos mucho ángulo, ¿vale? Lo tienes que dejar marcado para diferencianciarlo, que cuando te has cansado no lo ves, ¿vale? Incluso este ángulo está un poquito cerrado, yo creo, como lo hemos cortado, le puedo hasta dar más ángulo, así, ¿vale? Y luego este es el sersén, que como veis es más cerradito. Aquí entra la madera, y con esto de aquí, con un golpe más suave, entra menos el hacha y la va sacando. Entonces este es el corte por un lado y ahora sería el otro. Como aquí he hecho un chaflán, aquí tengo que hacer otro, y en vez de hacer este punto le hago un poquito más aquí, para que siempre se encuentren ambos cortes y que no se cierre. Entonces el corte quiere decir de que por un lado mi corte llega aquí y por el otro lado aquí. Entonces, como no se encuentran, nada, toca darte la vuelta y corregir, darte la vuelta y corregir, y así todo el rato. Yo lo que he dicho, seguramente este corte pues lo empezaré así, un poquito más abierto, por aquí, porque tiene buena pinta esta madera. Y aquí lo mismo, hemos dejado un poquito más de espacio. Como veis, aquí no sigue el corte, sino que esto vas así y luego al final te metes para adentro, ¿no? Porque al final tiene que entrar el hacha, fíjate, ya casi no hay que sacar madera. Esa parte de la madera, como hemos dicho, está muy dura, y allá luego vais a ver en la técnica, ya no subes el hacha arriba, sino que es más de dar golpecitos, muchos golpes no muy fuertes y más seguidos, para que salga ese trocito de madera que cuesta un poquito más. A mí me gusta marcar la X para saber que es el chaflán, y estoy para saber por qué lado empiezo. Porque claro, ahora son dos y estamos a abordar fácil, pero cuando estás en la plaza o estás entrenando diferentes cortes, llegas, te subes arriba y necesitas algo que... O si no tienes un ayudante que te diga, toma, ¿no? Si te pone el hacha aquí, ya sabes que tienes que empezar a cortar hacia este lado. Y en este lado, claro. Pero si no, al final no... Estas son las hachas de competición, ¿vale? Estas hachas normalmente las usa una persona y no se lo dejas a nadie. A tu aizkolari se lo puedes dejar, pero a nadie que no sepa cortar la madera, porque ya siempre dando mal el golpe te la puedes cargar. Pero ya no es que pierda el filo, es que rompes el hacha, vamos. Y esta específicamente es vasca, Durnieta, de aizkoras Jauregi, que aquí en Euskadi hay dos personas que hacen, Arcaya y hachas Jauregi. Y nada, están bastante bien, son bastante buenas, pero bueno, las conocidas por todo el mundo, ¿no? Son las australianas, que son hachas kits. Por aquí suelen ser características el faisán o el canguro, ¿vale? Es la marca. Y estas, pues bueno, son muy buenas. Me dirás, jo, ¿y por qué es bueno? Pues lo que es bueno es el temple del lo que es el hacha. Al final, no sé si es por defundición, se le hace unos tratamientos térmicos y lo que le hace es le da una resistencia bastante grande a lo que es el filo. Entonces tú la afilas y tarda más o es más dura, le puedes castigar más sin que se llegue a romper. Y al final eso hace mucho. Si te mantiene mucho tiempo el filo, pues mejor. En competiciones largas, de media hora, 40 minutos, no cortan con dos hachas, cortan con 4 o 6, porque al cabo de un tiempo ya pierden ese puntito, ¿no? Entonces cada 5 o 6 troncos muchas veces cambian de hacha. O si hay alguna que les gusta mucho porque la tienen perfectamente preparada, pues fenomenal, porque esto, claro, hay que llevarlo a sacar el filo, ¿no? Perfectamente, no sé si se llega a ver, esto de aquí corta que da gusto. Y luego cada vez que entrenas, otra vez con la piedra, tenemos aquí una de ellas, hay que pasar la piedra y quitar cualquier tipo de pues no sé, de un poquito de resina, un poquito cualquier cosita heridita que haya podido hacer, repasar el filo, todo esto hay que volver a darle. Y a mí lo que me han explicado los buenos cortadores es que un hacha tiene que estar el mismo tiempo cortando que afilando. Si yo estoy 20 minutos cortando con este hacha, a la noche 20 minutos afilando con la piedra. Eso para, vamos a decir, mantener o casi que no pierda mucho filo. Y cada 2 o 3 meses o cada vez que sufra algún toque, a afilar por un profesional. Y bueno, esta de aquí es también, esta que te he enseñado, que como veis es bastante grande. He puesto una al lado de la otra para que veáis, ¿vale? Los tamaños. La, es bastante grande, es la más grande que tengo. Hoy la voy a probar un poquito, se me atasca mucho, pero corta demasiado. Pero bueno, me tengo que acostumbrar a ella. Y luego esta es la otra que tengo, que esta es un poco más ya de entrenamiento. Veis que tiene aquí, no es algún toque, no sé si llegáis a ver. Esto de aquí ya es, vamos, esto es demencial. Oh. Y la pinta de la hostia. Y esta es de fuera, ¿vale? Esta otra, que es la que la he traído para dejársela a Iskander para que corte, esta es la que uso para los nudos. Como veis, esta sí que ya tiene, sí, pérdida de filo, incluso no está plano el filo, o sea, esto no... Corta, vamos, más que la que es que 6. Si no lo corto bien es por el hacha, no es por mí. Está claro. No, entonces, y esta es una hacha de dentro, que como veis es más pequeña también, ¿no? Es más pequeñita. Y las de dentro suelen ser más manejables, pesan menos. Y entonces hoy empiezo con esta y si veo cualquier nudo o cualquier cosa que esté mal, este hacha se va fuera y cojo la otra, la negra. Porque no, o sea, no pueden tocar nada. lo corto para que... Sí, para que no pierda... Bueno, pues como has visto, la madera no es muy fuerte, el hacha, pero bueno. Mi prueba es el pentatlón, ¿vale? Que es una prueba que se dejó de hacer hace casi 30 años y desde hace 5 lo hemos vuelto a recuperar porque la verdad es que es bastante paliza y consiste en levantar 25 veces la bola de 100 kilos, una piedra, levantar desde el suelo hasta encima del hombro, 25 veces, arrastrar 2 plazas de 22 metros, una piedra de 400 kilos, ¿vale? Le enganchamos con una cadena, le damos un cinturón y le vamos dando golpes para atrás con nuestro peso y le vamos arrastrando. Cuando hemos terminado, cortamos 3 troncos, 3 Kana Erdis, más pequeños que este, entre este y ese. Luego nos toca las chingas, que son 6 clavos de 22 metros, con 2 pesos de 50 kilos cada uno en la mano y llevarlo. Y cuando acabamos, correr 3 kilómetros en la plaza de toros, que son 30 vueltas, y nada, el que sobreviva o gane, gana la prueba. Es que el trabajo de la final, que se clasifican solo 6, y luego hay otra prueba, que es la semifinal, digamos, que es más corta, es más para todos los públicos, donde hay que levantar solo 10 veces la bola, hacer un clavo de arrastrando la piedra, cortar 2 troncos, un Kana Erdi y uno como este, igual de 5 onzas, que ya es la mitad del trabajo de la final, 3 clavos con las chingas y correr 1 kilómetro. Ese, pues si la final está en torno a 30, el que gana 32 minutos, la semifinal andan en torno a 12 minutos. O sea, son 2 pruebas totalmente diferentes, pero bueno, donde el hacha es una prueba donde se saca, hay mucha diferencia. Los que son aizkolari se cortan muy bien, para ellos es un juego cortar 3 Kana Erdis porque en sus campeonatos cortan 20 y ahí pues te cortan en 7 minutos 8, los 3, 7 minutos, y los que no sabemos cortar pues tardamos 10 o más, ¿no? Y ahí se nota y por eso estoy yo aquí todo el tiempo que puedo intentando mejorar con el hacha, que es la clave. Y nada, pues ahora vamos a cortar un poquito más. Este de aquí, el entreno que me toca hoy, series de 3 minutos. Y pues bueno, a ver si os gusta y os animáis un día a probar. Aquí. Venga. lo que ves, ¿no? La gente cree que se corta con los brazos, pero se corta con las piernas. Mis pies me están diciendo dónde tengo que pegar el golpe. Esto es como el béisbol, el swing, ¿no? Yo hago siempre igual, depende de dónde ponga el pie y cómo lo oriente, el golpe es de una forma o de otra. Y es lo que lleva mucho tiempo aprender. Coges el hacha buena, es que es una gozada. Eso que la de dentro es mala, me lo corta mucho y ahí sufro, casi se me suben más las pulsaciones la de dentro que la de fuera, pero la de fuera esto es como el remo, ¿me explico? Este es un ritmo en el que puedes estar un cuarto de hora así, o 10 minutos, no sé cómo decirlo. Claro, me tengo ese tipo de entreno, pero de normal, yo esto lo tengo que gozar todo seguido. O sea, no te da. Mira, aquí metí la pata porque me he ido de la niña. La niña es Dios. Aquí ya desde el primer golpe me he ido a esto. Luego me he ido a esto de aquí y ves que este es el chaflán que tiene una barriga ahí. Aún así me he metido para adentro, pero mira, ya todo lo que me he ido. Tendría que llegar aquí, aquí está la mitad, mira donde estoy. Y en vertical que me caen a un par de golpecitos, pero estoy hasta aquí. Ahora tengo que corregir mi corte de aquí. Ajá. Tengo que ir por aquí, pues claro, no vale conseguir la línea, y este de aquí es el peor, el que va a tener que meterme bastante más cerrado. O sea, aquí este último trozo lo tengo que hacer casi que es en horizontal para que me llegue por el fallo este, tonto. Aquí normalmente está fuera el ayudante y te dice, no, es que había un golpe, he quedado mal. Este que aquí se me ha atascado así porque le he dado aquí, no he dado bien y ¡pa! Y me ha rebotado y se me ha clavado el hacha. Entonces, si no corriges es cuando fallas. Por eso siempre dejas aquí un poquito, ¿no? Pues por si te equivocas y tal, pero fíjate, o sea, esta ha sido... Es un centímetro, pero es claro, mucho. Un centímetro aquí, aquí crece. Y lo que te digo, si yo llego aquí, esto de aquí, aquí adelante igual lo puedes cortar a base de golpes, pero abajo siempre es un poquito más. Si no te metes bien para adentro, no hay tu tía. Entonces coger, seguramente si aquí no lo corto bien, me tendré que venir aquí y de aquí empezar otra vez, nada, unos golpes, esto de aquí cortarlo para adentro, pum, y ya está. A ver cómo sale ahora por aquí. Mira, aquí en una que he fallado he dicho o corrijo o es peor, es un golpe más que cuando estás ahí es como no, no, va, va, pero si no, date la vuelta y dar 10 golpes, porque todo lo que haces a partir de ese ahí, o sea, todo lo que entras para adentro, como no he ido por el buen sitio, tienes que volver a hacerlo. Como cuando he hecho el listón antes que no ha estado bien del todo, he tenido que corregirlo y al final puedes hacer otro listón. Cuesta menos, ¿no? Porque es más finito, pero aquí es igual. Desde donde has fallado y no has corregido, tienes que volver a meterte para adentro. Bueno, lo has grabado en la cámara y en la cabeza. Porque ahora te toca a ti, ¿eh? Ya. Ah, tranquilo. Te hago yo un poquito, te abro un poquito y con 4 cosas, oye, es disfrutar, ¿eh? Apagamos la cámara si quieres un rato. Bueno, luego lo puedes cortar. No, luego se corta y se pega. Ya está, luego se corta. Ponemos unas imágenes de Iker Vicente, Photoshop tu cara, ¿eh? En una plaza de toros lleno de gente y igual se lo creen. Yo te digo. Joder. Bueno, hay que una cosa importante que hay que hacer siempre, en cuanto se pueda, hacer, y es limpiar las hachas. Las hachas ahora han sufrido, entonces vamos a decir que están débiles, ¿no? Entonces cuanto antes les des la protección, no les ataca el óxido ni nada. Encima aquí, con nuestro sudor, pues siempre... Parece que no, pero en vez te encuentras con un ronchón y dices, ¿y esto? Tiene un montón de sales. Y es una gota de sudor tuya que te ha hecho ahí un poquito de... A ver, que no se corroe, es superficial. ¿Pero qué quiere decir eso? Resistencia. Resistencia y pasar la piedra. Esa noche pasas el doble la piedra. Y hazme caso que... Ayer me estuve 44 minutos. ¡Ostras! 2 minutos y medio por cada lado, con cada piedra. Tengo esa que os he enseñado, tengo dos, la gorda y la fina, vamos a decir. Al final son 10 minutos cada una. Siempre es algo más, entre que cambias y tal. Y hay que sacar ese tiempo, ¿eh? Que no lo tenemos para... Cógete, súmate ese tiempo. Luego, el de estiramientos y movilidad de espalda, para que tu espalda siga viva después de todos esos entrenos. Con las herramientas y has manejado. Primero que coger este hacha te va a dar miedo porque, claro, tiene mango largo. No creo que hayas usado hachas con mango tan largo que no sea pica. Claro, de sin más. No sé cómo decirlo. Esto está para que no se te vaya, ¿vale? Aunque te quedes sin manos, las de casa no tienen esto. Esto sí. No pasa nada. Nada, agarrar así, no fuerte, o sea, tranquilo, con calma. Y lo único, un pie aquí, ¿vale? ¿Ves? No aquí. Tú vas a pegar el golpe aquí. Si quieres, lo de arriba, te lo acabo yo. Ya está, terminado, ¿vale? Tú das de aquí para abajo, un pie aquí y el otro aquí no, aquí, siempre. Nunca te vas a pegar, nunca te vas a pegar, ¿vale? Aunque es así, aquí no, aquí, ¿vale? Y nada, pues orientado así, si quieres, brazos estirados, vas poco a poco, de aquí, le vas dando, así, poco a poco, y le vas tú buscando los golpes. Y luego, que sé que la vas a poder dar. Puedo dar por aquí, ¿eh? Es verdad que va a ser más fácil. Este así, este aquí, ahí. Y ya está. Para que tu cadera esté orientada así, como tienes que pegar. Y las piernas estiradas. Las piernas estiradas tienen que estar. O sea, estiradas. No esto se ha sido doblado. La tensión Eso, o sea, sí. Pero no eres un robot. Tú cómodo. Tú dale como si no te dijera nada. Eso es. Y dale un poco más abajo también si quieres. Normalmente el corte de hacha, no sé si te has fijado, es un lado, 1, 2, 3. Te giras, 1, 2, 3. En altura. 1, 2, 3. O sea, arriba, en medio, abajo. Entonces, a ver, tranquilamente, es decir, dale bien. Tú tienes que darle en el sitio. Si no das en el sitio, ese golpe no ha valido. ¿Vale? Dale un poquito más abajo para acabar de pasar, que se llama más abajo. Ahí. Ya por el otro lado también si quieres, abajo, más abajo, ahí, ya está, eso es. Tú sacas unas lascas con nada. Pero ahora, poco a poco, vas doblando, estás dando así, ¿no? Entonces tienes que intentar, pues, poco a poco hacer esto, ¿no? Que es más difícil. Vale. Y siempre lo importante es el hacha. Que dé en el sitio y que esté orientada, que tu cintura esté orientada con el golpe. Ahí. ¿Ves ese golpe que ha sonado como vacío? Eso es que le has hecho daño. Ahí. Y como buen aizkolari, ha venido un bonito nudo a saludarte. ¿Vale? Ahí, eso es, ¿eh? Eso es. Hasta abajo. Como ves, te queda la parte de abajo ahora. Eso es, más abajo, ¿eh? Más. Que te sobre media hacha por abajo. Eso es. Ahí ese nudo te va a costar un poquito. Pero ya está, ¿eh? Ya está. Por otro lado y lo sacas, el nudo. Ahí. Recuerda lo que hemos dicho antes de que no consiste... Tú sigue, ¿eh? Que no consiste en darle golpes, es sacar madera, ¿no? Entonces tienes que ver, cuando has hecho un agujero por un lado, le das por el otro para que ya la saques. Aquí corrige, que no está bien, ¿no? ¿Ves? Y hacemos los aizkolaris, ¿eh? ¿Ves? Aquí. Ha estado aquí, esto, por esta línea, ¿eh? Esa línea. ¿Vale? Hasta arriba. ¿Se ha cerrado atascado? No quiero forzar mucho el... Sí, por eso. es un coñazo de la leche. Tal cual. Pues ya, le va dando fuerte. Y no hace falta, ¿eh? Recuerda, como he dicho, que por adentro es darle tan fuerte. A ti lo que te falta es... Sigue, abajo. Abajo, hacer agujero aquí abajo. Esto de arriba está casi cortado ya. Eso es, pero... Por eso te falta. Más, abajo, más abajo. Ahí. Eso es. Al otro lado. Oriéntate bien, ¿eh? Otra vez. Esto pasa, ¿sabes por qué es? Muchas veces. Porque lo has dado un montón de veces. Y has hecho como un hueco y hay madera que no, ¿no? Sí. Entonces aquí es cuando... Pues yo tengo que decir, mira, aquí, esto, aquí lo has dado, mira, aquí ves, 800.000 veces, ¿no? Porque es un montón de huecos. Te falta aquí abajo, ¿ves? Lo que yo te digo es que tienes que darle así, para que entre bien. ¿Vale? Y aquí también, ¿ves? Aquí no hay hueco. ¿No? Aquí no hay. Tienes que darle. Y luego aquí, casi, ¿no? Esto de aquí, tendrá que corregir. Cuando entras bien abajo, ves que luego no es la madera se queda para salir. O sea, tienes que... Y si le das un golpe aquí, sale. Y al final, lo que hemos dicho, los antebrazos, ¿eh? Y tú que los tendrás bien entrenado. Sí, este de la motosierra, este sí está, pero... Pues no agarras tan fuerte. No hace falta. A ver. Creo. A ver, mira, Iskan. Ay, 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 esta barrafa, ¿eh? Que no, tranquilo, esta es para eso. Ahí va, perfecto. Abajo, 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 abajo. Es lo que más cuesta a la gente cortar abajo, ¿eh? Ahora un poco por otro lado. A ver, para. Okay, esto ya está hecho. Está hecho. Además, ¿que se acabaron por otro lado? Vale, pues lo acabo yo para dejarlo cortado. ¿Qué haces? Vamos a hacerlo... Vamos a hacer como en YouTube, ¿vale? En el vídeo vas a aparecer tú acabándolo, ¿no? ¡Hombre! No. No hace falta, ¿eh? Sí. Eso es en qué consiste la técnica y... Esto. Que siempre... Uno de los errores que comete la gente que se obsesiona en cortar arriba y en el medio. Abajo es... Es que es lo más difícil, yo... ¿No ves? No, eso es. Ya se ve que está más duro. Mira, ahora estoy andando más suave. Pero... no se me engancha, al final la madera sale igual, mejor, vamos. Estirar de brazos y meter la espalda. Aquí nudo. que la madera ni entra. La hacha... Y no salta, porque el nudo te está agarrando desde el centro. Entonces... Cambiamos. Un poquito más. Y ahora lo que haré... meterle por el medio. Una fila para... romper la tensión del nudo. Para romperlo por la mitad, o sea... hago aquí agujero primero. Y ahora aquí. Ah. Y aquí. Es más fácil. Se rompe ya. Acaba, ese es el que está rompible. Vale. Eso es Iskander. Ya está. Ya está. Maquinón. Joder. Bueno, ya veis que esto no es... no es darle... es técnica. Porque es técnica. No te estoy viendo que le estés dando una potencia ahí. Es que el golpe vaya bien, el peso del hacha, ¿no? Que entre y... Son dos cosas, o sea, lo que ha dicho, técnica y mi error es como soy grande, comparado con otros, entonces intento hacer fuerza con los brazos y no, es usa todo tu cuerpo, ¿no? Usa tu espalda, golpea con la espalda, ¿no? Con el brazo, mete la cintura para que luego sacarlo y no se atasque, eso es súper importante, dar el golpe. Igual de fuerte cual le pego yo, pero cansándote la mitad o menos. Y lo más importante, lo que has visto tú. Dar el golpe en el sitio. ¿Dónde tiene que ir? Dar el golpe en el sitio. El nudo ese que hemos visto ahora, ¿no? Dices, hostias, si yo soy un robot, que cuando no sabes, como ya afilando la cadena, ¿no? Cojo y digo, a ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3 y ya está, ¿no? Seguro que no me equivoco. Aquí la gente hace lo mismo, robot. 1, 2, 3 y cuando aprendes... ¿Qué pasa? Que ahí yo habría estado dándole, no sale, me canso y simplemente dándole, si el corte es así, dándole en el medio, le castigo en mitad del nudo, ¿no? Saco un trocito pequeñito que es muy fácil de sacar, pero con el nudo cuesta, ¿no? Sin nudo sería perder golpes porque lo puedes sacar entero, pero es sacar ese trocito y luego el nudo ha salido fácil, porque lo que hemos dicho todo el rato hoy a la mañana, la aizkolaricha no consiste en darle golpes con el hacha al tronco, que es lo que todo el mundo cree. El objetivo no es cortar, es cortarlo, pero es sacar madera, sacar madera. Si oyes alguna vez, si ves en una plaza o un campeonato, seguro que oyes, ¡atera! ¡Saca gogos! ¡Saca! ¡Saca goso! ¡Saca madera! ¡Pasa madera! ¡Pasa! Tranquilo, no te... es como los cuando van corriendo de sprint, no, tranquilo, déjate llevar, es lo mismo. Tú saca madera, vete sacando. Y luego ya, cuando queda poco, es cuando usas la potencia, ¿no? No sé cómo decirlo, cuando ya no vas a efectividad, técnica, ya a base, sacando, pero a base de hostias, desaprovechas la mitad de energía. Oye. No está destrozado, ¿no? No, tiene aquí un toquecito, pero seguramente ya estaría. Y esta hacha es para los nudos. Si estuviera afilada, ahora mismo se habría desafilado ya. Entonces, pues es importante tener una como esta, que corte. Antes tenía yo una con la que empecé, que claro, no era que no estaba afilada y que valía para los nudos, es que no cortaba una mierda. Y eso para empezar, pues porque como las demás, se te va el golpe este, como me pasa una, es muy fácil que se te, como la pasa esta, que se te doble el filo. Y ya pues has hecho una gancha de 400 €. Que no es buen dinero, que tienes que ir o encargarla a Australia o irte a Durnieta o a Gasteiz a por ellas. Y nada, espero que te haya gustado y un día yo quiero verte en vivo, ¿eh? Trepando los árboles, ¿vale? Sí, joder, claro que sí. Me comentaba Beñat antes, la madera tiene que tener la humedad adecuada para poder cortar, que tenga agua. Si se seca la madera, no vale. Aquí tienen las apeas cubiertas con hierba, con césped, para que no se sequen. Con paja también, con fardos, cubren la madera. Este lote les acaba de llegar y y lo cubrirán esta semana o así, lo cubrirán con paja para que no se seque.